La frontera colombo-venezolana ha sido la más activa de Latinoamérica por años. El 19 de agosto del 2015, por decisión del presidente Nicolás Maduro, esta fue cerrada hasta nuevo aviso. Con esta decisión, venezolanos y colombianos que trabajaban activamente entre San Antonio del Táchira, Ureña y Cúcuta fueron los más afectados, pues el comercio se vino abajo, familias enteras quedaron distanciadas ante la negativa de autoridades venezolanas de abrir paso. Pasado 11 meses y 25 días con la frontera cerrada, venezolanos y colombianos mantenían la esperanza que los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos llegaran a un acuerdo para la reapertura, que por fin se dio este 13 de agosto, pues innumerables personas y hasta familias enteras mantenían una sonrisa al pisar tanto territorio colombiano como venezolano. Tal es el caso de Marlene Becerra, ciudadana colombo-venezolana, que tuvo que renunciar a su empleo en Venezuela, ya que ese 19 de agosto quedó del lado colombiano. Y aunque en cadena nacional los presidentes de las dos naciones acordaron libre tránsito, este 13 de agosto los venezolanos se encontraron con la planilla de migración colombiana, que pedía datos personales de cada ciudadano, así como por qué razón usted entraría a territorio colombiano. Beatriz Hernández, una docente venezolana que se encontraba llenando la planilla de migración, solo iría a Colombia a poder comprar alimentos de primera necesidad, pues esa era la razón por la que miles de venezolanos esperaban con ansias pisar Cúcuta. Y aunque algunos lloraban por la situación que atraviesa Venezuela, Colombia le puso sabor a esa apertura. Comparsas y hasta un muñecón de la policía colombiana recibía a esos hermanos venezolanos, algunos con equipaje y otros con carritos de mercado casi corriendo para poder abastecerse antes del cierre, que era las 9 de la noche, hora venezolana. Liliana Galeano, colombiana, esposa de un venezolano, quien vivía en Barquisimeto, expresó que se iban a Colombia por casi 2 meses, pues asegura que es mejor trabajar allá y no es tan complicado como vivir en Venezuela.
En ese primer día de apertura de frontera pasaron casi 45.000 venezolanos a territorio colombiano y 35.000 de Colombia a Venezuela. Para el domingo 14 aumentó la cifra, pero de manera opuesta, pues fueron más los colombianos que pasaron a Venezuela. Ya en el tercer día de apertura comenzaron algunas restricciones por parte del DIAN Colombia, y es que aunque los cauchos o llantas, como le llaman los colombianos, no son productos de primera necesidad, la DIAN no permitió el paso, pues autoridades confirmaron que era Venezuela quien no había incluido en la lista el producto, pues no lo consideraban un artículo necesario, por eso ni cauchos ni repuestos serán permitidos en esta reapertura hasta la fecha. Sin embargo, Jenny Jiménez, una venezolana, logró burlar a autoridades de lado y lado, pues había comprado un caucho usado que, pese a estar prohibido pasarlo, ella corrió con la suerte que ningún guardia le quitara el artículo. Y aunque el paso de la frontera se mantendrá peatonal, cabe la posibilidad que autoridades en poco tiempo determinen cuándo se hará con carga pesada y carros particulares, pues fuentes extraoficiales pudieran mencionar que sea cuando se inaugure el puente de Tienditas. A la fecha, se conoce que han pasado 145.000 venezolanos hacia Cúcuta. Algunos se fueron con la esperanza de regresar a Venezuela, otros se despidieron para siempre, y muchos regresan con las ganas de seguir luchando por ella. Maivy Gómez, Noticiero, Canal 21.